Sacaron, ¿eh?
La serpiente me engañó y comí.
El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita. Entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza, cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Oh Dios, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad victoria. Bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, a que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Con Cristo hemos heredado también nosotros. A eso estábamos destinados, por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David.
La Virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, porque a pesar de su vejez, ha concebido un hijo. Y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, la paz y el favor de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén siempre con todos nosotros. Hace ya 5 años comenzábamos, tal vez sin saber muy bien lo que íbamos a hacer, la preparación de nuestro sínodo diocesano. El pasado 1 de mayo, aquí mismo, en nuestra catedral, corazón litúrgico de nuestra diócesis, Espíritu, rogando a María que nos acompañara uniendo su voz intercesora a nuestra plegaria suplicante. Nos pusimos a caminar con ilusión y con temor, con alegría y no sin dudas, con esperanza y también con algunas desconfianzas. Es cierto que nos habíamos unidos por una sola esperanza, por un mismo Señor, por una fe, por un bautismo, por un Dios y Padre de todos. Pero ¿acaso a nivel afectivo, emocional, iniciábamos la marcha sin vislumbrar con claridad el término? Lo hacíamos realmente fiándonos del Señor, del Padre, del Espíritu Santo. En una palabra, sabiendo por nuestra fe que aquel de quien nos fiábamos no nos iba a defraudar ni nos iba a abandonar. Lo hacíamos convencidos de que María iba a caminar con nosotros, como estrella de la mañana, como madre cariñosa y comprensiva de la Iglesia, como espejo de justicia, trono de la sabiduría, como reina de la paz. Lo hacíamos sabedores todos que la aventura que íbamos a vivir no era nuestra aventura, sino la aventura de Dios, la aventura de su Iglesia, de esta su Iglesia diocesana que peregrina aquí en Canarias. Una aventura del Señor que solo con Él, en Él y por Él podía tener sentido. Hoy, en esta Eucaristía, en la festividad de la Inmaculada Concepción de María, al final de nuestra aventura sinodal, desde el fondo de nuestro ser cristiano, brota una sola palabra emocionada: gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos has ayudado. Gracias, Señor, porque nos has conducido por el camino del deseo de una total fidelidad a ti, a tu Evangelio, a tu Iglesia. Gracias, Señor, porque nos has permitido superar nuestras 1000 limitaciones, nuestras 1000 debilidades, nuestras tentaciones y pecados, y nos has llevado de la mano
por los caminos del amor y del diálogo, de la comprensión y de la humildad, del olvido de nosotros mismos y de la preocupación por todos, por los caminos de la superación de toda acepción de personas y por los caminos del amor a los pobres y marginados, por los caminos de la oración y de la escucha de tu palabra, por los caminos del amor confiado al Padre y de la sumisión a las mociones del Espíritu, por los caminos del cariño filial a María y de un inmenso amor a tu Iglesia, por los caminos de la búsqueda de la verdad y de la justicia, y por los de la fidelidad a tu voluntad, y por los de la solidaridad con todos los hombres, nuestros hermanos. Gracias, Señor, por estos meses de acompañamiento, de luz, de aprendizaje humilde a ser un poco mejor cristianos, a amar un poco más la comunión eclesial y el servicio humilde a los demás, a rezar con más intensidad, a contemplar con más amor el mundo, con sus votos y esperanzas, con sus angustias y tristezas. Gracias, Señor, por este sínodo, porque reunidos en tu nombre, has estado siempre con nosotros, y nunca nos has dejado abandonados a nuestra suerte. El 1 de mayo celebrábamos la Eucaristía que abría nuestro sínodo. Por encima del tiempo, aquella Eucaristía se funde hoy con la que ahora celebramos y que clausura nuestro sínodo diocesano. Celebramos además esta Eucaristía enmarcada en la festividad de la gloriosa Inmaculada Concepción de María. Si a María le pedimos la intercesión por el sínodo cuando comenzábamos su andadura, con María entregamos hoy al Señor el fruto de nuestro sínodo. Y con ese fruto del trabajo sinodal nos ponemos a los pies del Señor, nosotros mismos, nuestras personas, intentando acercarnos a la disponibilidad maravillosa que nos dejó como ejemplo perfecto de obediencia a Dios la Virgen María. Nos ponemos nosotros mismos a los pies del Señor y con nosotros todo lo que ha sido nuestro trabajo en el sínodo, nuestros esfuerzos y dificultades, nuestras alegrías y sinsabores, las tensiones inevitables y los consuelos recibidos, las ilusiones cumplidas y también las que han quedado rotas en el camino, nuestras pequeñas pasiones, muertes y resurrecciones, que reflejando la gran pasión, la muerte y la maravillosa resurrección del Señor, han jalonado nuestra vida en estos meses sinodales. Clausuramos hoy el sínodo en el nombre del Señor. Comenzamos ahora a realizar el sínodo también en nombre del Señor, porque ser cristiano y todas las realidades que acompañan ese ser cristiano, naturales y sobrenaturales, son un sí a la vida y un no a la muerte. El Señor vive, vive el Padre, vive el Espíritu Santo, vive también la Iglesia y vivimos los cristianos. El Señor resucitado nos acompaña bajo la mirada amorosa del Padre y con el Espíritu Santo que se nos ha dado, integrando en cada instante nuestro existir en la muerte y resurrección del Señor. Por eso esta clausura del sínodo, a la luz de Jesús, es principio y apertura, un intento de plenitud de fidelidad al Señor y a su Evangelio. Es principio de un renovado esfuerzo hacia una vida eclesial en plenitud de fidelidad al Evangelio. Apertura de una Iglesia que, puesta de rodillas, adorando a Dios, contemplando a Dios, se inserta en medio del mundo, en medio de los hombres, abierto su corazón a todos, con las rodillas manchadas por el barro en medio del cual vive el hombre por el que el Señor ha muerto en la cruz y ha resucitado de entre los muertos. Con las rodillas manchadas por el polvo que ensucia la conciencia del hombre que peca y por el polvo que ensucia el rostro de los pobres y de los marginados, explotados por la injusticia y por la insolidaridad. Con las rodillas manchadas con tantas desesperanzas, sufrimientos, dolores, que rompen el corazón de los que sufren,
pero con el rostro también resplandeciente de la luz que recibe de Cristo Jesús, su cabeza. Por eso esta clausura del sínodo debe ser una llamada a la conversión, a un nacer de nuevo, a una vida nueva con la que Dios nos ayuda a estar siempre con los hombres y en la que el hombre sea nuestro camino hacia Dios. Una vida nueva en que los últimos sean los primeros y los primeros los últimos, de forma tal que rompiendo la lógica del mundo nos hagamos esclavos por amor de los pobres, de los indigentes, de los que tienen el corazón destrozado, de los que sufren y desesperan, hasta encontrarnos tan profundamente con el Señor en el corazón de todos los que viven y trabajan, que esperan y desesperan, que sufren y juegan, estudian, aman y odian, enferman, sanan, nacen y mueren en Canarias. Que nuestra Iglesia diocesana ofrezca la buena nueva de Jesús, riendo con los que ríen y llorando con los que lloran. Por eso, queridos amigos, esta clausura es y debe ser inicio, principio, amanecer de vida evangélica y evangelizadora, de vida cristiana en plenitud, de vida escondida en el misterio de Cristo, para que sea luz, fermento, levadura, de una Iglesia más fiel al Señor y de una sociedad más acorde con la voluntad de Dios, esa voluntad salvífica universal de Dios que entraña siempre un deseo infinito de salvación para todos y cada uno de los seres humanos, de Canarias y del mundo entero. Una salvación para la eternidad y una salvación también para este mundo y en este mundo. Para eso se hizo Dios hombre y acampó entre nosotros. Por eso fue y sigue siendo camino, verdad y vida. Y este es nuestro nacer a una vida nueva, como un nuevo esfuerzo de encarnación que sea reflejo y se cubre con traje defensivo, con la coraza del propio aislamiento y del propio egoísmo. Intenta evadirse a través del sexo banalizado, de la droga, del alcohol, del poder, del dinero, del éxito, pero no logra nunca escaparse de sí mismo. Y el hombre se interroga sobre su condición y busca responsabilidades. Unos u otros se culpan de la crisis y de los problemas, del sufrimiento y de la soledad. La culpa la tendrá el exceso de producción, o el exceso de mano de obra, o la máquina, o la automatización del trabajo, o la falta de programación, o las multinacionales, o la industria armamentista, o la pereza de los trabajadores, o las huelgas, o el liberalismo económico, o la corrupción de los políticos, o la falta de respeto a la naturaleza, o la socialización o el colectivismo económico y político de tipo comunista, o los impuestos, o la mujer y sus reivindicaciones, o los jóvenes y su pasotismo, o la publicidad, etcétera, etcétera. No acaba de descubrir que todo ello puede ser causante de dolor, pero que la culpa la tiene, la tenemos. ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? El Señor Dios nos interroga lleno de amor. Pero el hombre no se interroga ni escucha. Es el hombre el que ambiciona ser como Dios y así se autodestruye. La crisis no es esta o aquella causa, no está aquí o allá, sino en el corazón del hombre. Es el corazón del hombre el que no está limpio, el que está enfermo y el que es capaz de romper, de destruir, de mancharlo todo. San Pablo nos habla lleno del Espíritu de promesas y bendiciones, porque la palabra del Génesis no solo es una palabra, sino también una promesa, y en Cristo todo se ha cumplido. Y las bendiciones son más que palabras, son bendiciones vivas, encarnadas, personales. Todas las bendiciones de Dios además se encuentran en una, la persona de Cristo, nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro hermano y maestro. Cristo es una bendición, es la bendición, la alabanza, la gloria de Dios. Y
y esta bendición se hará hombre verdadero sin dejar de ser Dios verdadero, en aquella que sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciben de la salvación. Aquella mujer que aparece ya perfectamente bosquejada en la promesa de victoria sobre la serpiente, la promesa que Dios hace a los primeros padres caídos en el pecado. Y Dios, hermanos míos, nos bendice, no para que seamos ricos. Dios no maldice. Lo que Dios expresa son las propias maldiciones y castigos que el hombre se inflige a sí mismo. Dios nunca ha aprendido a maldecir. Todas sus palabras son buenas y están bien dichas. Dios ni quiere ni sabe castigar. Dios no tiene culpa de que el hombre sufra. El 90% de sus sufrimientos los origina el propio hombre y el resto son consecuencia de la propia condición y limitación de las mismas cosas. Comenzábamos así
habiendo querido realizar el deber que Dios me ha confiado como obispo de esta diócesis de Canarias, de enseñar, santificar, regir y apacentar al pueblo de Dios que aquí peregrina, decidí convocar el sínodo diocesano que hoy solemnemente clausuramos. He seguido de cerca el proceso de preparación y he sido testigo de la responsabilidad, libertad y espíritu de comunión que animó siempre el desarrollo del sínodo en su fase canónica. He orado a Dios en todo momento y he trabajado cuanto he podido para que sea eficaz y fructífero y contribuya a la santidad y perfección tanto de las personas como de las instituciones que conforman nuestra diócesis de Canarias. Llegado este momento, doy gracias a Dios por la realización de este trabajo constante y apegado de tantos y tantos que por la gracia de Dios presentes en la puerta para permanecer unidos en el cumplimiento de su voluntad y continuar con entusiasmo y esperanza la pastoral de nuestra diócesis en el camino de la verdadera evangelización. Y en la Santa Sede Apostólica, Obispo de Canarias, conscientes de nuestra obligación, que como pastor de esta Iglesia de Canarias tenemos de exponer la doctrina cristiana de manera acomodada a las necesidades de los tiempos, de forma que responda a las dificultades y problemas que agobian y angustian señaladamente a los hombres de hoy, igualmente que la fidelidad a esa misma doctrina, cuya defensa y extensión nos corresponde a todos, nos hemos decidido, una vez consultado nuestro Consejo Presbiteral y Pastoral, convocar un nuevo sínodo diocesano después del último celebrado durante el pontificado de nuestro venerable predecesor, don Antonio Pidal Sayay, de feliz memoria, en el año 1947. Desde su inicio hemos procurado unir la verdad con la caridad, la inteligencia con el amor, la claridad en el lenguaje con la humildad y mansedumbre, lo que ha propiciado entre todos los modales una confianza y amistad evangélica. En el ejercicio de nuestro ministerio episcopal hemos necesitado siempre de la ayuda de los sacerdotes, nuestros propios colaboradores, de los consagrados y consagradas y de los laicos. Pero este auxilio en con responsabilidad a la única misión de la Iglesia nos es mucho más necesaria en los momentos fuertes del ejercicio de nuestra misión episcopal. Estos momentos se dan siempre en la celebración de los sínodos. En este caso, hemos contado con la participación responsable de 556 sinodales que valoramos, agradecidos en el nombre del Señor, sin que olvidemos el seguimiento atento, generoso y orante de todos nuestros diocesanos. Una vez estudiadas las propuestas aprobadas por la sesión sinodal del 24 de octubre último, fiesta de San Antonio María Claret, copatrono de la diócesis, y una vez invocada la presencia del Espíritu Santo y la intercesión de María, Madre de la Iglesia, en virtud de nuestra potestad episcopal, como sucesor de los apóstoles, las aprobamos de acuerdo con el texto que se publicará en el boletín oficial de este obispado y las promulgamos entrando en vigor una vez publicadas de acuerdo con los programas de aplicación que iremos aprobando a partir del 1 de enero de 1993. En nuestra sede episcopal, a 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción,
del año del Señor de 1992. Santa Iglesia de Dios, sacramento universal de salvación, para que descubra su vocación de comunidad llamada a vivir en plenitud la comunión con Dios y con los hombres y anunciarles con ilusión renovada el Evangelio del Reino, oremos. Papa Juan Pablo, por nuestro obispo Ramón y por todos los obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y laicos, para que sirvan siempre a la Iglesia y al hombre, especialmente a los más pobres, con fidelidad y con un mayor compromiso misionero, oremos. Oh, Señor. Está en las islas, para que sepa responder con ilusión y valor al proyecto pastoral del Sínodo y vivir con esperanza y alegría este tiempo, oremos. Oh, Señor, escucha y ten piedad. Por los jóvenes y los ancianos, los adultos y los niños, por los hombres y las mujeres, las familias y los individuos, para que seamos capaces de enriquecernos mutuamente. La catedral, y luego lo vamos a presentar al altar. Queremos que este gesto de hoy sea con Dios y comunión con nuestros hermanos los hombres. Puede acercarse el arciprestazgo de Lanzarote, el representante del arciprestazgo de Lanzarote, de Fuerteventura, San José, San Roque, Centro Ciudad, Guadalquivir, La Isleta, Ciudad Alta, San Lorenzo, San Vicente de Paúl, Arucas, Santiago de Galdar, Teror, Centro Isla, Telde, Agüite. Si alguna persona que está en la catedral quiere también participar en ese momento de acercarse a esas cestas que están ahí en el centro, thank you.
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía,
que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna. Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado.
nuestra alabanza y nuestro agradecimiento a la Trinidad Santa, recitando juntos el Te Deum y aclamando a Cristo al principio y al final de cada estrofa, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En la colecta nos hemos podido contar hasta el momento, faltando alguna aportación y faltando también el contar la moneda, suponemos no es mucho, el importe son 16.872.365. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
sinodal que hemos recorrido juntos a lo largo de varios años. El misterio de Cristo que hemos vivido, que hemos celebrado y comulgado, nos empuja a la vida. De la Eucaristía partimos. En la Eucaristía se genera nuestra misión. Lo que hemos visto, oído y tocado del misterio, no podemos menos que transmitirlo, comunicarlo. Todo esto queremos subrayarlo hoy especialmente. Por ello, después de recibir la bendición especial del Papa que nos llega a través de nuestro obispo, saldremos a la calle en procesión y en un gesto que quiere ser un símbolo de lo que deseamos llegar a ser para el mundo. Recibiremos el mensaje del sínodo y proclamaremos algunos párrafos del mismo, mientras lanzamos al cielo un espacio que es de todo y puede ser visto por todos, un globo con el anagrama sinodal. Hoy se ha clausurado el sínodo. Hoy comienza el sínodo. Ojalá seamos esa estrella capaz de orientar en la noche. Ojalá.
cuanto